televidentes del canal Visión Dorada, qué bueno que a esta hora de la mañana nos permitan ingresar a todos los lugares donde llega nuestra señal. Compartimos con ustedes este buen momento, les decimos buenos días a lo largo y ancho de este corazoncito de Colombia. Bajo la lluvia que no ha parado en diferentes días, nosotros seguimos compartiendo con ustedes este buen momento. Javier Moya, Diana Gómez y quien les habla, John Alex, les decimos buenos, pero buenos días en este jueves. Javier, buen día. Jonale, buenos días para todos los televidentes, qué rico estar nuevamente con ustedes. Como siempre, arranco dándole gracias a Papá Dios por regalarme y permitirme estar aquí un día más y vivirlo, porque la vida es muy linda, la vida es bella. Hay una película que llama La Vida Es Muy Bella, y eso es cierto, la vida es bella, pero hay que darle gracias a Papá Dios. La creencia que usted tenga, pero de las gracias siempre de vivir un día más. Dianita Gómez viene hoy como de esas secretarias que uno quisiera tener. ¿Sí me entiende? Que todo jefe quisiera tener. Elegante, bonita. Dianita Gómez, buenos días. Le está sentando el crossfit. A Javi le hacía falta eso. Poderme saludar así. Estaba muy lejos cuando con Silvio estaba. Entonces yo llegaba y miraba para este lado y veía. Me faltaban las piernas de Diana aquí al pie. Diana, buenos días. Hola Javi, buenos días a Johnny, buenos días a los televidentes y seguidores de Mañaneando que están ahí hoy jueves de TVT o de recuerdos, como dice Javi, jueves con la policía y muchas cosas para todos ustedes el día de hoy. ¿Sí entra la policía? Ojalá que venga la policía. Ya los no, ellos vienen, ellos han estado viniendo. Muy puntuales. ¿Cómo vamos de día, John? Hombre, hoy uno menos. Avanzamos un día menos en el año. ¿Cómo se dice? ¿Uno menos o uno más en la vida? Es que uno menos en el calendario, uno más en la vida. Yo le podría dije ser. Que por eso en la vida. Desde que lo ¿en la vida qué sería? En la vida no, es un día más porque vida es de vivencias, de vivir. Entonces es un día más para vivirlo, ¿cierto? Y en el calendario, un día menos que se tacha, un día que va quedando en el olvido. Podría bueno. ser mi hipótesis. Analícela a ver si de pronto le cuadra. Deje masticarlo. Bien puede, hágale. Como las vaquitas, vamos a rumiarlo. Ups. Señores, avanza el calendario. Tenemos para hoy, 28 de julio, jueves, con daticos, fechas importantes y más. Contarles que hoy es el día número 209 del año. Faltan 156 días para que termine este 2022. Estamos en la semana número 30 de este año. Faltan 3 días y se nos acaba julio. Por eso julio está tan flaco, está que se acaba. Muy bien, señores. Estamos en el cuarto jueves del mes y el próximo festivo está en la batalla de Boyacá, el próximo agosto 7. ¿Fechas importantes, señor? Que es de este domingo que viene en 8. Si mal no me falla la memoria, sí, señor. Sí. Donde tendremos posesión del nuevo presidente. Presidente electo, sí, señor. Que por cierto, no pudo asistir a las diferentes reuniones que tenía previstas para el día de ayer por quebrantos de salud. Tenía una reunión con alcaldes de las diferentes capitales del país y no pudo asistir a este porque, bueno, su salud no se lo permitió y las recomendaciones que le daban los médicos era de quedarse en total reposo. ¿Cómo lo ves? Diana, fechas importantes para compartir y para... Espere que yo tengo otra fecha. ¿Otra fecha? Faltan 4 días. ¿Para? 4 días nomás. ¿Para arrancar agosto? No, para que se acaben las Villamizar. Para que no, enero. Y arranque el rey. Eso, y arranque el rey. Vaya. Ay, yo qué culpa, tan buena. La novela nunca la he visto, pero sí. Estaba contestando una llamada que los manda a saludar muy especialmente el presidente de la Asamblea, el doctor Mauricio, el diputado Mauricio Londoño, que nos está viendo. Saludo cordial. Hoy se van a reunir, ¿no? Hoy a las 10. Precisamente estaba confirmándome si podía o no podía venir hoy en Hablando Claro, pero que desafortunadamente tiene que arrancar a la 1 de la tarde viaje. De viaje. Por ahí me dijo, lo estoy viendo. Me dijo, salude a Dianita. Me dijo, salude a Dianita, está muy linda. Entonces, saludo para el doctor Mauricio, presidente de la Asamblea Departamental. Bueno, fechas. Tenemos que hace 3 años, Egan Bernal, ciclista colombiano, nacido en Zipaquirá, se corona como campeón del Tour de Francia. ¿Cuánto hace ya el accidente?
¿El accidente gana hace como un año? Prácticamente un año. Creo que no tiene el año todavía completo. Claro, no tiene. Detectaron que su mamá tiene cáncer. ¿Mi mamá? La mamá de ella. ¡Ah! No, pues yo, o sea, yo dije, ¿por qué me entero así, al aire? ¿Por qué no me llama mi familia? Y me asustó, yo... Sigamos con las fechas. Es que él siempre lo dice como... Sigamos, avancemos. No, Javi, bueno, no. Para mañana. Fechas importantes el día de hoy. Sí, güey, Ana. Avancemos. Ah. Es que usted se pasa, Javi. Avancemos. Tenemos el cumpleaños de Darío Jaramillo. Está cumpliendo 75 años, sí. Reconocido poeta y escritor colombiano. Sí, reconocido, es un poeta, uno de los grandes poetas. Poesía de él, un libro. Reconocidísimo. Titi me preguntó, creo que sí. ¡Ah, sí! Ya ahora que lo vi. Ah, ahora sí, muy bien. ¿Quién sigue? Fechas importantes. Este sí lo conoce, Javi. El cumpleaños de Raúl Santi. Canción reconocida de Raúl Santi. Estuve hablando ayer, antier con él. ¿Sí? Estuve más o menos 40. Que también le mandó saludos a Dianita. No, porque no la conozco, pero si la conociera, María. Ah, sí, ¿por qué? No, porque bien picaflor sí eso, ¿yo? Sí. Esa es la canción más importante. No, sí, estuve dialogando con él hace 2 días, 3 días, porque tengo la oportunidad, tengo... las ganas de traerlo, hacer un concierto con él. La posibilidad de presentarlo sí, en un show. Sí, sí. Bien importante. Uy, pero buscar una foto Raúl más viejita. Santi, más de una mamá de las que son nacidas por allá en el 50 y algo, hacia arriba, 50 y 60, ídolo. El príncipe romántico de Colombia se llama. Se va a llamar. Me comentaba que se va a ir ahorita en septiembre, precisamente tiene unas presentaciones en Estados Unidos. Pues. Piénsame como picaflor, piénsame. La tenemos en la mente. Muy bien, ¿qué otra fecha? Otra. No dijeron cuántos años. ¿Otra canción? No, de Raúl estaba párvulos. No, esta todavía no. Estaba párvulos. Sí, estaba jugando con tierra. Obvio, crecí con esa música porque mi mamá le encantaba esa música, pero no recuerdo Raúl los Santi. Nombres de las canciones. Pero si me la ponen, créeme que la canto. Sí, sí. Está cumpliendo 65 años. ¿65? Yo pensé que el muchacho tenía más. No. No, está jovencito, en plena flor de la juventud. Ve, deberíamos de entrevistarlo mañana. Eso es lo que le estoy diciendo. Busco un corazón. Busco un corazón sentimental. Es lo que le estoy basta que ya. Viernes. Basta ya. ¿Sí la recuerdan? Se acabó. Por así es, o sea, no me acuerdo. No, no sé los nombres de las canciones, pero las canto. Vamos. Y esta otra, un amor en cada esquina, igualito a Jairo, un amor en cada esquina. ¿No? ¿Cómo es que dice esa? Jairo apenas abre los ojos grandes. No. Jairo, por favor, no. Ya me voy. Bueno, ya hay un montón. Bueno, ¿por qué me engañaste? Muchas gracias, papá. Usando en Google cualquiera. Porque, claro, San Google. Es que a mí no me dieron tiempo. Claro que yo tengo una vecina tan chismosa que Google le pregunta a la vecina. Ay, juega. Cuando ustedes ponen que Google le piensa, está llamando a la vecina. Me encantaría tener eso, sí. Está propia. Otra fecha importante, ¿alguna celebración o conmemoración? Sí, tenemos el cumpleaños de Simón Brand. Simón Brand. Simón Brand. Esposo de Claudia Bahamón. Director colombiano de cine, videos musicales y comerciales. Está cumpliendo hoy 52 años. Ese me lo imaginaba más joven. Simón Brand. ¿Qué le vería? A Claudia Bahamón. Bueno, sigamos, avancemos. Los pelucaos. Que no se peinan. ¿Ustedes alguna vez llegaron a ver? Pero no, solo en lo físico. ¿Cuál? ¿Ustedes? Ay, no, un corazón muy lindo. ¿Ustedes llegaron a ver algún día a Mi Pobre Angelito? Sí. ¿Recuerdan los El ladrón? El ladrón. Igualito. Mira, que anoche cuando yo busqué las fechas y vi la foto y que hace aquí el de Mi Pobre Angelito, ahí, cuando leí yo. Bueno, y repito. No es. ¿Ustedes saben, conocen a Claudia Bahamón? Uy, claro. Es hermosa, claro. Divina, bella, ella, arquitecta de titulación, pero de profesión presentadora. Hermosa presentadora oficial de uno de los programas más vistos en la televisión de Colombia, que hace poco terminó, que es MasterChef. Sí, señor. Ella con un carisma espectacular. Divina. Con una... ella tiene una esencia de... Un no sé qué, un no sé dónde. Nunca la veo uno exaltada para nada. No.
Pero a ver, ¿por qué tiene que ser, o sea, el físico se va? No, por eso les digo, ella es él una puede bella ser persona un porque ella es hombre maravilloso con ella. Ella puede conseguirse un hombre lindo y si no le dan lo no, que no, no, sí, nadie está diciendo, pero sí, pero no, estamos hablando de lo físico. Si tú fueras a Claudia Bahamón y a este espelucado, no, como que no cuadra, no encaja físicamente. No, 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 no cuadren físicamente, pero el resto no. No, yo también soy defensor de los feitos, no es que ahí caigo yo. Caemos, caemos, Javier, caemos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pausa. No, comercial. No, falta una, falta. Falta otra, falta otra. Pues como se enfocaron. Hace 203 años, muerte de Antonia Santos, heroína de la independencia de Colombia, líder revolucionaria en la provincia de El Socorro, Santander, en la lucha contra los españoles. ¿Por qué no ven las Villamizar? Anoche la mataron. No, eso toca poner. Ah, no, eso toca poner es a Silvio. A Silvio, a Silvio. Anoche la mataron. Ah, ¿Antonia Santos? Sí. Ay, Toñita. Muy bien, señores. Ahora sí, nos vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial. Cuando regresemos, estaremos hablando de. Perdón, yo haga un paréntesis bueno. Sin hablar de la Villamizar. Esa novela la ubican en El Socorro, Santander. Con historias como esta. En El Socorro Santander, todo esto de la revolución, España y todo eso, es en El Socorro Santander. Si se perdió un capítulo de la Villamizar. Pregúnteselo a Javier. Pregúntele. Escríbale a Javier, que Javier se lo narra. Hacemos una pausa pequeñita y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos, quietecitos. Zona Refrescante te invita este 30 de julio a la gran fiesta amarilla. Artistas, Memo y la sensación vallenata. Tributo a Espinoza Paz. Que levante la mano el soltero. Eric, el comandante de la rumba. Lanzamiento oficial de Aguardiente Amarillo en el Oriente de Caldas, gratis. Síguenos en arroba Zona Refrescante Diversión y reclama la manilla. Reservas 312-298-5180. www.zonarefrescante.com. Invita a Aguardiente Amarillo. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. En este nuevo contexto, portar el tapabocas es la mejor manera de decirle a nuestros seres queridos, te cuido y te quiero. Con cultura ciudadana y responsabilidad colectiva, le ganamos al coronavirus. Visión Dorada Noticias. El momento es ahora. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller.
Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¿Sabías que parques, andenes, ciclorrutas, calles, puentes, semáforos, túneles, entre otros, constituyen el espacio público y es un derecho que tienen los ciudadanos? Por eso te invitamos a darles el uso adecuado para su preservación y a cuidarlos para que puedas disfrutar de tu espacio, mi espacio, nuestro espacio público. La Dorada está en mi corazón. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Zona Refrescante te invita este 30 de julio a la gran fiesta amarilla. Artistas, Memo y la sensación vallenata. Tributo a Espinoza Paz. Que levante la mano el soltero. Eric, el comandante de la rumba. Lanzamiento oficial de Aguardiente Amarillo en el Oriente de Caldas. Gratis. Síguenos en arroba Zona Refrescante Diversión y reclama la manilla. Reservas 312-298-5180. www.zonarefrescante.com. Invita a Aguardiente Amarillo. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Señores, en nuestro magazine Mañaneando, compartiendo con ustedes la mañana de este jueves. Oiga, no me acordaba el día lunes. El doctor Manota les mandó saludos. Sí, ahora que lo recuerdo. Le mandó saludos a Javier, que no sé, que lo estaba esperando. No, que ya me había olvidado. Sí. Pues que con ahí era de John. Dijo, dígale a Javier que lo extraño. Así, con cara sentimental. Estoy esperando con vinito. Sí. Y a Diana también le mandó decir que por ahí esperan también a Giovanni. Señores, aquí estamos. Pues porque no se van los tres. Pero no, es que hacemos un cuarteto. Se ve muy raro ahí, todos cogidos de la mano, no aguanta. Ay, entre los tres llevan dos botellas de vino, el otro lleva unos pasabocas. No, es que es médico, hacen el rato más ameno. Así disfrutan más ir al doctor. Señores, aquí estamos compartiendo la mañana del jueves, diciéndoles qué bueno. Ajá, ¿usted se acuerda de Moncaita? Delfina, ¿usted alcanzó a conocer al Delfina Moncaita? Tenía un carriel. Moncadita tenía un carriel y siempre tenía un chiste dentro de ese carriel. Siempre.
Alguna vez iba yo con don Javier Comas. ¿Alguna vez le contó el del urólogo? Préstame atención, no, pero me lo vas a contar. Íbamos con don Javier Comas en el carro. Y paró Moncadita, le dije, don Javier, le tengo la chiva. Y don Javier, ¡ah, che! ¿Qué tiene por ahí? Y sacó de su carriel una chivita de pesebre y dijo, toma, ahí la tiene. Ahí le sacó su chiva. Moncadita siempre era una persona muy, muy querida y siempre tenía un chiste. Sí. Y guardado. Pica la hijo de putica, decía la canción. Eso. Sí, señor. Un día estaba tocando el tema del doctor Manotas y que del urólogo. Del urólogo y que el examen de la próstata, y dijo Moncadita, estábamos en una reunión tomando aguardiente y él con su guitarra cantando. Dijo, oiga, yo fui un día al urólogo y yo no sé. Todavía no me explico qué fue lo que pasó. Pues con esa gracia, yo soy muy malo para contar chistes, pero él tenía chispa. Uh-huh. Pues al fin y al cabo de Paisa. Entonces le decimos nosotros, ¿qué pasó, Moncadita? Porque, digo, pues yo no me explico todavía, pero a mí tengo ganas de volver. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Digo, pues yo llegué. Él me dijo, bájese los pantalones. Yo me bajé los pantalones. Él cogió y me echó un poquito de, como de gel, de aceite, en la colita. Uh-huh. Y me dijo, agáchese un poquito sobre la camilla. Yo me agaché. Dijo, yo sentí que él me puso la mano derecha encima del hombro derecho y la mano izquierda encima del hombro izquierdo. Y me hizo el examen. Estoy todavía pensando, ¿con qué me hizo? No, es que ella para avanzados. Ese era Moncadita, él salía con... Dijo, yo todavía estoy pensando. Oiga, con qué me hizo un chiste bueno. Pero que no le va a olvidar, porque uno dice y mañana ya no olvida. Él está en deuda desde el viernes pasado, acuérdese. No, yo conté unos buenos. Ah, sí. La del mulero. Dejaste uno para... Sí, la del mulero de extraterrestre. Sí. Oye, mañana en viernes de chistes estaremos disfrutando y compartiendo un par de chistes. Voy a armar hoy el repertorio para que mañana los disfrutemos. Mañana les diré lo mismo. Ahí está el chiste. Y no lo dudo. Eso es como el letrero de hoy no fío, mañana sí. Y la verdad no. ¿Cierto? Un poquito. ¿O no, Jairo? Bueno, queremos saludar a la gente de Villavicencio, que en este momento pues está pasando por una situación bastante fuerte, pero sin embargo hay familia que nos está viendo allá. Saludo cordialísimo para ellos. Una inundación, se desbordaron tres ríos esta mañana veían las noticias. Grave situación para los amigos de Villavicencio, pero al fin y al cabo, como llaneros son unos berracos y salen adelante, ¿no? Así es, sí señor. Muy bien, pero no vaya muy lejos. Ayer, llovió fuerte y se inundó. Uh-huh. Se inundó el puerto caldense. Le voy a decir, se me olvidó. Bueno, no sé si la cubrieron aquí. Los colegios inundaron, a Marco Fidel los niños les tocó subirse encima de las ventanas y la profesora encima los del... Declaraciones de uno de los niños. ¡Profesor! Uy, no, muy cruel. No, eso me lo comentó. Eso me lo contó mi hijo. No, me lo comentó mi hijo ayer. Caramba. Sí, cruel. Sí. Difícil. Algunos niños encima de la silla, la profesora encima del escritorio, uno en la ventana y el declaraciones del niño. Muy bien. Dios santo. Pues nada, óigame, hablando de todo un poco, ¿han visto noticieros nacionales entre el día de antier y ayer? Y por ende esta mañana. Sí. ¿Han visto la cantidad de personas que han ido a acompañar el féretro de Darío Gómez? Le voy a decir algo, yo quiero a Darío Gómez, o sea, me gusta la música de Darío Gómez. ¿Se sentía como un ídolo más de Darío Gómez? Pero, no, pues no ídolo, tiene muy buenas canciones, la mayoría de canciones son muy buenas, y después de la 1 de la mañana en una rumba suena Darío Gómez y se pega. Todo el mundo las canta. Sí. Pero yo pienso que yo no sé, la gente está como... Bueno. Bueno, ahora, al que le gusta le sabe. Yo estuve analizando desde mi óptica, nada más. Desde mi óptica me ponía a ver el noticiero, canaleando, uno está ahí y pasa un noticiero y están hablando de Darío. En el otro están hablando Darío. De Gómez, están hablando de... Y veo un romerío de gente, ¿cierto? Cantando, tomando y veo... Ahí es donde uno dice, caramba, los índices de desempleo están altísimos.
Porque carajo, yo con trabajo no tengo tiempo para ir por allá. Total. Pero qué cantidad de gente desempleada. No. Es lo que uno ve, todos son independientes. O la mayoría de colombianos, o sea, los colombianos siempre buscamos un pretexto para beber. Mire, yo lo comentaba, no sé si fue ayer, yo lo comentaba el día que muere Darío Gómez, que fue antenoche, 7:31 de la noche. Sí. A las 8 ya había gente afuera de la clínica con severas botellas de ron. Con pancartas. Por eso. Y beban. Un litro de guaro. Ese fue el ídolo. Sí. Carambas. Entonces, bueno, terrible. Bueno, la cosa es que. Al que le gusta le sabe. Cambiaron el orden que tenían de la cámara ardiente. Si no recuerdo el nombre, de este ídolo del pueblo, el señor Darío Gómez. Y el Atanasio Girardot, ese lugar ubicado para esta ceremonia, pero nunca había visto, pues bueno, de hecho en la época de Diomedes Díaz tal vez, el féretro a un lado, tarima y tarima para concierto al ladito del ya fallecido Darío Gómez. Y automáticamente se desprenden los memes. Aquí van a haber más y mejores artistas gratis que en las fiestas del pueblo. Aquí van a haber no sé qué cosas. Total. Y de hecho sí, va una gran cantidad de artistas, sobre todo del género popular, que se harán presente a lo largo y ancho de esta cámara ardiente, volvemos a repetirlo. John, ¿qué pasará? ¿Qué pasa en un caso como estos, que Darío Gómez tenía ya fechas separadas, precisamente este fin de semana tenía un super concierto en Bogotá? ¿Qué pasa ahí con esa plática? ¿Se perdió? Yo creería que ahí empiezan a actuar acciones legales, porque pólizas. Las pólizas de cumplimiento y este tipo de cosas. ¿Por qué? Uno, el artista era primero un tipo super cumplido. Sí. Y no fallaba a nada. Ese no era como otros que... No, esto sí, él va a fallar por fuerza mayor. El tipo no fallaba, ¿cierto? Su manager, que creo que era su esposa o hija, no me acuerdo bien. No, ella no. Ella es de la campeona. No. Supongo que habrá una parte de devolución del dinero, supongo yo. No sé qué tanto o a qué acuerdo hayan llegado, porque generalmente al 100% una semana antes de presentarse, y ya estaba cumplida la semana. Sí, claro. Entonces seguramente habrá algún tipo de devolución, porque pues, y es un caso fortuito, es una fecha, es una situación de pues que no se va a poder cumplir como tal. Que cuente el chiste, Diana, porque no. Me tiene aquí. Javier, ¿ah? Javier, está puto yo, Javier. Yo. Somos el trío maravilla. Mire que estamos hablando algo serio. No sé por qué hace eso. Estaba serio. Yo estaba serio. Un chiste, pero se aguantó la risa. Claro. Soltó la pedrada a la cuerda. No, o sea, yo me ponía ahí viendo el noticiero y decían, y qué lástima que este... Yo dije, pero si ya, o sea, si ya se cancela y que el empresario pierde, ¿cómo van a hacer de pronto la boletería que ya estaba vendida se devuelve? Todas esas presentaciones tienen muchas pólizas. Ayer en algo, nosotros no. Nosotros hacen conciertos y no pagan, empresarios que no pagan. Pero préstame atención. Que él, siendo tan reconocido y de tanta trayectoria, correcto, sí tiene. Y supongo que ahí habrán unas cosas, que hay algunos empresarios que... Va a hacer concierto y no pagan. Bueno, voy a contarles. La presentación, veíamos ayer como por ahí leí en algún lugar que no falta el despistado de la emisora, ¿cierto? En esos lugares donde se presentaba, porque ayer todavía sonaba. Con la presentación de Darío Gómez. Pero venga, como si se haya, antier se murió. Total. Entonces... Ahora, otra cosa que pude analizar, ¿usted ha visto, se mete a los estados de la gente? Pues al menos acá. Eso era lo que yo iba a decir. Yo sé que todo el mundo, yo a lo que voy, no es de que todo el mundo se devolvió ahora a Darío, sino que ya comenzaron a hacer la rumba de Darío Gómez. O sea, ya. Sí. Por ahí, en uno de los negocios de aquí, la noche de Darío Gómez, y montan la foto del tipo y, o sea, va a ser la música. Ya, la música. Ya hay que sacarle lucro entonces. Hay un pretexto para Darío Gómez. Bueno, claro. Pues sabe que me da pie para pensar en, vamos a hacer un especial de Darío Gómez.
¿cierto? Vida y milagro. Y téngalo por seguro que ya algunos medios lo van a hacer este fin de semana. No, y no sería agarrado que ya ahorita el canal del Molusco o el de las tres letras, la novela de Darío Gómez. Ayer lo hablábamos también, porque está la de Vicente Fernández que arranca por las Villamizar. Sí. Está enamorado. Dame cuenta. La Villamizar es historia patria, por eso, para que no nos pase lo que le pasó a mi hijo ayer. Póngalo a ver ¿Antier? La novela. ¿Antier, güey? ¿Qué se celebra el 7 de agosto? La independencia. Ay, cumpleaños viene a tía. Muy bien, señores, aquí estamos compartiendo con ustedes la mañana del jueves. Hoy en jueves, bueno, queda entonces ahora por definir quién va a ser el invitado esta noche, esta tarde de Hablando Claro. De Hablando Claro, porque pues tenía al presidente de la asamblea, pero lamentablemente acaba de cancelar. El presidente no alcanza a estar. No alcanza a estar, se va ahorita a la 1 de la tarde. Caramba. Entonces vamos a, tenemos un plan B, C y D. Plan B. Muy bien, para tenerlo en cuenta, señores. Óigame, este fin de semana, Javier, Diana... ¿Ustedes tienen algo planeado para hacer durante este sábado y domingo, 30 y 31? Ayer, sí, el 30. El 30, muy bien. ¿Y el 30, tú, el 30, el, ¿y tú, no, y el de domingo también? No tenía plan hasta que ayer supimos lo que hay este fin de semana. Bueno, este fin de semana en Zona Refrescante, pues hay una invitación interesante porque hay varios artistas listos a hacer disfrutar a toda la gente que viene y que se acerca a este maravilloso lugar. Se está haciendo el lanzamiento hace ya algunas semanas atrás de El Aguardiente Amarillo. De la licorera de Caldas, era el aguardiente amarillo de Manzanares. De Manzanares. ¿Ya lo probaron? Sí. Y sí, tuve la oportunidad en las fiestas de presentarle. Y pues vienen diferentes artistas para acompañar y amenizar. ¿Ese quién es? Otro de los tantos artistas para amenizar y acompañar. Ah, se llama también Amarillo. El lanzamiento del aguardiente amarillo. Sí, señor. Varios artistas. ¿Sabe quién viene fiesta también? Fiesta amarilla. Viene también Eric, el comandante. El comandante de la rumba. Y él nos tiene una invitación perfecta para que vayamos este fin de semana a disfrutar de todo lo bueno que tiene Zona Refrescante, que está en el Puerto de las Lanchas. ¿Ha ido, Javier, a Zona Refrescante? Ya me han sacado como los toreros. A eso dije yo ayer. Por eso, yo lo escuché. No, mentira, a mí nunca me sacan como los toreros, pero sí he ido, claro. Allá donde Mauricio, muy bacano. Sí. De hecho, Mauricio dijo que venían estos días a compartir con nosotros aquí en el... ¿Mauricio? Sí, eso dijo, Mauricio mismo. ¿Mauricio aquí? ¿Mandará a alguien? No, él siempre envía a alguien. Sí, él que venga. Ay, Mauricio. Voy a hacer todo lo que le voy a decir. Le voy a decir que usted dijo para que venga. Dígale. Javier dijo que usted... Ya venden unos cócteles deliciosos. Sí, y comida. Sí, tienen de todo un poquito. Digo a alguien, eso no es una zona refrescante, es una mañadero. Sí, muy bien. Muy interesante. Bueno. Aquí está Eric, el comandante, invitándonos para ir a disfrutar de este evento el próximo fin de semana. Veámosle. ¿Qué tal, mis amigos? Un abrazo a toda mi gente de La Dorada Caldas. Y es para invitarlos para Zona Refrescante este sábado 30 de julio. Ahí nos vemos con la rumba de Eric, el comandante de la rumba. Tendremos un homenaje a Espinosa Paz y toda la música popular del momento. Y también estará con nosotros en tarima Memo Ospina cantando los vallenatos, éxitos de todos los tiempos. Así que no te lo pierdas, Zona Refrescante te invita a Aguardiente Amarillo de Manzanares. Allá vamos a tener nuestra fiesta amarilla para que toda mi gente vaya a Zona Refrescante. Nos vemos 8 de la noche con Eric, el comandante de la rumba, y una espectacular fiesta amarilla para toda mi gente de La Dorada Caldas en Zona Refrescante. Allá nos vemos. La invitación para disfrutar este fin de semana de un momento espectacular. Diferentes artistas, música popular, parranda vallenata. Y lo mejor, entrada gratis. ¿Sin gas? Entonces, imagínese usted, si no había plan. La plática que tengan es para lo que se vayan a tomar. Para lo que usted quiera o comer. Disfrutar allá o comer o tomarse alguito. Invite, amiga, ¿hace cuánto usted, querido televidente que me está viendo allá, hace cuánto usted, enfóqueme, Jairito, usted que está allá, ¿cierto? Que tal vez de pronto está en Norcasia o en Victoria o aquí mismo en La Dorada. ¿Hace cuánto usted no lleva a su esposa, a la oficial,
¿cierto? A tomarse un coctelito. Así, aclaremos. El oficial. Aclaremos, no, porque... La esposa, el oficial. La oficial, la otra son sucursales. Otra es... No, porque es que mucho llega, mucho tan descareados que dice... Mi esposa. Mi esposa y la sucursal. No, pero... Que se la rocen. Dependiendo, decir, de, dependiendo la... el evento. Bueno, pero volvemos a lo mismo entonces. Tenemos una pafuneraria que es la oficial, oficial. Tenemos... ¿Hace cuánto no la lleva usted a compartir, a revivir eso que usted hacía, que usted era bien lambón cuando estaban de novios, ¿cierto? Y eso era mamita pa' aquí, mamita pa' allá, ven, duérmete en mi brazo, ay, mamita, uy, no, no sé qué. ¿Desde que eran ¿cierto? Novios? Imagínese usted, ¿hace cuánto no la lleva con esas mismas intenciones con las que la llevaba antes? Es el momento perfecto para que este sábado la lleve a Zona Refrescante y pasen un momento bien agradable. Uno nunca sabe, ahí está el tercer hijo. Uno, no... Uno nunca sabe. Yo no puedo decir nada. No, bien, muy bien. Porque no sería ni hace muchos años ni sería el tercer hijo. Ah, no cumple con los requisitos. No, no cumplo con los requisitos. Pero vaya a la ahí está. Muy bien, señor. Dependiendo, toca mirar el evento. Esposa, usted ya dijo que la esposa. El evento. No, no, es que se suma. Lo van a matar en la casa. No. Dicen por ahí que para que uno tiene. Debe, supuestamente tiene derecho a 7 mujeres, a ¿cierto? 7 mujeres. No, bueno, con una. Entonces la primera, la oficial, oficial, es la llevar a los velorios, ¿sí? A los entierros, porque... A las reuniones familiares. Eso, entonces, y ahí comienza, depende de la rumba. Ah. Aprenda, sí. Conciertos, conciertos, paseos. Sí. ¿Sí es? Dianita, ¿a qué se llevaría Dianita? Viajes inesperados. Eso, viajes inesperados. ¿A qué se llevaría a Dianita? Juntas y reuniones. Si Dianita no fuera la principal, ¿a qué se llevaría? ¿Rumbas? ¿Paseos? Que si yo no fuera la principal, ¿cómo así? Ah, no la ¿qué dijo así? Si su esposo. Ah, a ver, si Dianita no fuera la principal, yo como. Por eso, si usted no fuera. A él. O sea, no, le estoy poniendo un ejemplo. Que le pregunté a él, no, no, si que... yo le estoy poniendo un ejemplo a John. Si Diana, por decir algo, no fuera casada y estuviera entre esas 7, ¿a dónde la acomodaría? Ah, ya, es que yo pensé que me estaba preguntando. Sí, que no, es que no, no había no, formulado no. Bien. ¿A dónde? No sé, se gana como 4 puestos. O sea, para rumba, concierto, ¿el del funerario también? No, pero funeral. Pero si hay entierro. Ay, qué horror, señor. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales rapidito, Marlene. Cuando regresemos, estaremos con. No me han dejado hablar de un tip. Ni hable. Vamos a comerciar y ya venimos con Diana. Con un tip para acompañar esta mañana en nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. Zona Refrescante te invita este 30 de julio a la gran fiesta amarilla. Artistas, Memo y la sensación vallenata. Tributo a Espinoza Paz. Que levante la mano el soltero. Eric, el comandante de la rumba. Lanzamiento oficial de Aguardiente Amarillo en el Oriente de Caldas. Gratis. Síguenos en arroba Zona Refrescante Diversión y reclama la manilla. Reservas 312-298-5180. www.zonarefrescante.com. Invita a Aguardiente Amarillo. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta?
Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. En este nuevo contexto, portar el tapabocas es la mejor manera de decirle a nuestros seres queridos, te cuido y te quiero. Con cultura ciudadana y responsabilidad colectiva, le ganamos al coronavirus. Visión Dorada Noticias, el momento es ahora. Somos Concesión Alto Magdalena y estamos para servirte. Nuestra oficina principal de atención al usuario se encuentra ubicada en el Centro de Control de Operaciones en el kilómetro 83+500, Ruta Nacional 4508, Inspección de Cambao. También encontrarás dos áreas de servicio. La primera en el kilómetro 80+500, Inspección de Cambao. Y la segunda en el kilómetro 18+500, en el corregimiento de Guarenocito. En estas áreas encontrarás servicio de baños, teléfonos, restaurante, cafetería y taller. Recuerda que a lo largo de nuestro recorrido vial encontrarás 62 postes SOS. Además, puedes comunicarte a las líneas de atención a emergencias 018000-196056 o al 321-973-8507. Recuerda, en la vía, todos te cuidamos. ¿Sabías que parques, andenes, ciclorrutas, calles, puentes, semáforos, túneles, entre otros, constituyen el espacio público y es un derecho que tienen los ciudadanos? Por eso te invitamos a darles el uso adecuado para su preservación y a cuidarlos para que puedas disfrutar de tu espacio, mi espacio, nuestro espacio público. La Dorada está en mi corazón. Para toda la gente en Samaná, en la Tribuna del Oriente, ¿no? Así es que le dicen, la Tribuna del Oriente, a todos los samaneños que ya se avecinan sus fiestas el próximo 13, 14 y 15 de... 12, 13, 14 y 15 de el presente mes que se acerca. Y bueno, ellos estarán disfrutando de unas fiestas que son espectaculares. Mucha gente disfruta de la cabalgata y de otras actividades que tienen en este bello municipio en el oriente de Caldas. Dianita, ¿me tenías un tip? ¿De qué se trata? Sí, John. Es lo que vocabulario que debemos usar en el ámbito laboral. Uh-huh. Algunas palabras que muy cotidianamente las decimos, pero que aquí nos dicen la manera correcta de decirlas. De pronunciarlas. Uh-huh. Bueno, un tip para que lo tengamos en cuenta y ampliemos nuestra jerga y nuestra cultura general. ¿Nuestra jerga? Jerga, no. Ah, bueno. Señor. No. Son las palabras que debemos utilizar. Sí, ya. Miremos más bien. Yo dije, uy, ¿a dónde es para yo ir? No, usted se imagina, tenía un amigo que así muy, muy amigo. Sí. Que le dije, la jerga y gran envergadura, y se puso feliz. Aquí está el tip que nos tiene preparado Diana. Vas a medir. Ahí estaba. Tip muy cortico el tip. Para decirlo. Y, Jairito está en otro lugar. Nada, ahí está, nosotros compartimos estos datos importantes que lo pasaban muy rápido, de hecho, en unas leyenditas que estaban aquí. Hay que tenerlas en cuenta. Hay varias palabras que no se deberían, en ciertos momentos no se deben utilizar, ¿cierto? Pero si ven que, o sea, ahí decía ella. Y una de ellas la utiliza, tengo que irme. Es que no es así. Debo retirarme. Es que uno no tiene sino que morirse en esta vida. Pero uno ya tengo que tener, es una redundancia. Palabras como
juntos los dos. Redundancia. Son los dos, ¿cierto? El campesino hablando, del campo. El campesino del campo. ¿Usted se acuerda de los locutores? Sí. Sí. El carretero, papá. No, yo me acuerdo, por decir algo, había alguien que llegaba y saludaba. Bueno, y este fin de semana queremos saludar muy especialmente al turista que llega de otra parte. Sí, es turista. Suélteme ese pie. Chévere, chévere. Muy bien. Y muchas palabras. Que... De hecho, ¿saben? Por ejemplo, raya con nosotros o con nuestra jerga, nuestro léxico, el puertorriqueño. El puertorriqueño. Hay canciones, las han escuchado. Sube la mano para arriba. No, súbala para abajo. A ver. ¿Sí la han escuchado o no? Entre paréntesis. Sí. Y el puertorriqueño tiene ese tipo de redundancia. Y siempre agregándole una S a los tuteos. Sí. Fuiste, estuviste, anduviste. Siempre con una S al final. Bueno, pero ya según los tips que acabamos de ver, de mí escucharán. Gracias por esperarme. Muy bien. Cuando llega tarde. Estaba preguntando, ¿qué dice cuando llega tarde uno? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Normalmente, ¿qué dice? Uy. Pena, tenía que hacerte ayuno. No, qué pena, llegué tarde. No, gracias por en esperarme. En mí no. No, pues. En mí tampoco. En mí no, amigo. Sí, así casi siempre. Por eso. Pero entonces es gracias por esperarme. Gracias por esperarme. Gracias. Muy bien, señores. Así me escucharán. Ahí está. Señores, aquí estamos compartiendo la mañana del jueves. Hablando de policía, muchos policías cambiaron su manera de hacer la vigilancia por cuadrantes en algunas zonas del país donde la fuerza pública ha venido siendo atacada, ¿no? Veíamos cómo los motorizados, que siempre es un binomio, están patrullando la policía por cuadrantes, pero ahora lo hacen uno mirando hacia adelante y el otro mirando hacia atrás. Hacia atrás. Esto en vista de lo que ha sucedido en el país, de lo que está sucediendo, pues ellos tuvieron que cambiar su manera de patrullar las zonas. Ayer fue asesinada otra patrullera, ¿no? Imagínese. Muy joven, 25 años, llevaba muy poco de haber salido de la escuela, tenía como 5 o 6 meses de haber salido de la escuela, y en este atentado cayeron 4 compañeras más un subintendente. Imagínese. O sea, hubo una fallecida, 4 heridas, 5 con el subintendente. 5 heridos, imagínese usted. Entonces es un lamentable hecho donde no podemos dar la espalda. El Verde Oliva nos ha cuidado y nos ha protegido durante muchos años y ha sido un respaldo para la ciudadanía en general. Ayer, perdón que lo interrumpa, ayer tenía, bueno, una discusión, sino un cruce, una controversia con alguien sobre eso. Decía, es que esos policías son unos y bueno, ¿cuándo, tal? Pues yo salgo a la defensa porque hago parte de una u otra manera de esa institución por mi hija. Entonces yo le decía, eso es como todo. Usted se va para la Fuerza Aérea y va a encontrar buenos y malos. Se va para el Ejército, va a encontrar buenos y malos en cualquier... Y en toda profesión. Exactamente. Le decía yo, y en cualquier parte. Usted se va para la administración, encuentra funcionarios buenos, malos. Siendo conductor de taxi, encuentra taxistas buenos. O sea, eso es como todo. Pero no por hecho... buenos y malos. Pero no por hecho lo... vamos a estar de acuerdo o vamos a estar alabando lo que está sucediendo, porque si nos ponemos a analizar por lo menos la muerte de Luisa, que fue la niña que falleció ayer, una niña con 5 meses de haber salido, qué mal había sido, todavía de pronto no tenía la oportunidad de haberse convertido en ese policía que señor tipo estaba señalando. Entonces es difícil. Y para nosotros los que tenemos familia ahí, pues mantenemos a toda hora... A la incertidumbre. Exactamente. De lo que pasa en el país. Es duro porque... No somos ajenos a esa situación y nos solidarizamos. De hecho, nuestro espacio con la policía está dado para eso, porque es un vínculo entre esa fuerza que nos cuida y la ciudadanía. Hablando de eso, John, que sí se recuerda, que muchas gracias por el saludo, que los quiere mucho. Desde la distancia les mando un abrazo y que muy bonito el abrazo. La entrega del saludo de ayer. Sí. Que sí se acuerda. Muy bien. La recuerdo. Yo le mandé ayer el clip. Después de que tú me lo enviaste, entonces yo lo envié. Pero no. Ahorita me acuerdo. Señores, aquí estamos compartiendo. Tenemos otro tip.
de... ¿Cómo mirar o cómo saber si nos queda el cabello largo o corto? Tenemos la manera... ¿Cómo le gusta a usted? De saber, largo. Tenemos la manera... ¿Grueso o delgadito? Según las indicaciones que da la asesora, me queda bien largo. ¿Grueso o delgadito? Eso depende del tipo de cabello. Miremos cómo la manera correcta de cómo utilizar el cabello según nuestros rasgos físicos. Es menor a 5.7, es que te queda mejor el pelo corto. Pero si tu medida, como en mi caso, es mayor a 5.7, es que te queda mejor el pelo largo. No olvides seguirme para más consejos. Bueno, ahí teníamos la manera correcta. Ya muchas de pronto que estaban indecisas en si tener el cabello largo o corto, muchas veces dan como esas, yo no sé, locuras, tienen un cabello hermoso y se ven lindas con el cabello largo y de un momento a otro, por cerrar ciclos, se lo cortan del todo, pero no se ponen a mirar primero si les queda bien o no el corte de cabello. Entonces, bueno, ya lo saben, a mí por lo menos me gusta el cabello corto. ¿Corto? Para mí. Para la mujer, me gusta que lo tenga largo. Sí, pero depende, y también depende, y esta semana mostramos un cabello largo, bonito, dos vueltas, bien cuidado, porque es que hay cabellos largos mal cuidados, entonces tampoco se ve bien, porque sí, me queda bien el cabello largo, pero lo tengo con frizz, opaco, maltratado. Cada vez que las mujeres, por ejemplo, que tienen el cabello largo y se lo cortan, me hacen acordar automáticamente de Alfredo Gutiérrez. ¿Te acuerdas de la canción? Sí. No te cortes el cabello. John, ¿cómo le gusta a usted la mujer? ¿De cuántas vueltas le gusta el cabello que tenga la mujer? Con dos vueltas. Con dos vuelticas. Ya en adelante ya es suficiente. No, pero ¿sabe que cuando son más de cuatro vueltas ya es un encarte? Sí. ¿Eso no le cabe a usted? Sí, porque le queda la mano hasta aquí. Sí. Señores, sí. Muy bien. Por eso hay que tener el cabello fuerte y sano. ¡Oh! Claro. Claro. Haga así, Diana, haga así. Mira esa luz. Mira esa luz que está allá. ¡Oh, sí! Queda bien. Ahí está, señor. No, Dianita, de vuelta y media. No he ido hasta allá, pero ya vi que Karen está vuelta a la risa. ¡Ah! Dianita, de vuelta y media. Ya, así es como solitas. El pez muere por su propia boca. ¿Cierto? Dianita, de vuelta y media. Señor, sí, yo creo que sí, presumo que sí. Óigame, hablando de diferentes temas... Ella llega y se queda pensando y se acuerda y suelta la carcajada. Yo no me estoy acuerdo. Señores. Estoy concentrada que John va a hablar. Abrazos para todos. Óigame, en días pasados tenía una charla con alguien donde decía, oiga, esta época... Hasta hace algunos años era la temporada de verano. Uy, sí. Y llegada de vientos. Y se han dado cuenta, ayer, por ejemplo, tuvimos neblina a horas de la mañana. Sí. Unos cambios de temperatura diferentes. El calor habitual que aborda la Dorada Caldas no se veía. Estamos viviendo ese cambio climático con cambios de fechas en nuestro calendario. Junio y julio, una temporada de verano fuerte. Uy, y vientos fuerte, en agosto, pero no en esta época ya empezaba uno a listar la cometa. ¿Se acuerda que supuestamente salió lo pusieron por decreto que las fiestas iban a hacer para mitad de año, que porque no llovía, y estos días de fiesta fueron lluvia todos los días. Total. O sea que las fiestas son un llamalluvia. Ayer hizo mucho calor. O sea que ahorita en noviembre sí hace sol. Ayer hizo mucho calor y no tenía, o sea, no hasta que fuese a llover. Como a las 8:30 empezó a llover y luego en las horas de la noche algunas lluvias fuertes en algunos lugares. Y vemos cómo ha cambiado nuestro clima en La Dorada, Javier. En la finca además llovió. Porque se ha venido extendiendo nuestro margen urbano. Y vemos como cuando cae una fuerte lluvia en Victoria Real, Los Andes, Primavera y esta zona, aquí no ha caído gota de agua.
Bueno, y que estas lluvias también sean para tener cuidado con los recipientes que tengan de pronto en el patio, algo que se acumulan. Hay mucho zancudo. Mucho mosquito. No sé si ustedes han visto, pero en mi casa, y yo no tengo ningún recipiente ni nada, pero hay mucho zancudo, que ya estaba acostada recostada en la sala cuando empecé a mirar y el poco de zancudos que se ven ahí. Bueno. Ese también es el llamado a que nos cuidemos. Pero hay una cosa, y es que a veces solo miramos lo que hay en el patio. ¿Cada cuánto revisa usted la canaleta de agua en su casa? Que a veces aposa agua allí y se genera la cuna perfecta para el Aedes aegypti. Ah, no, en la alberca, si no le también, echan las pastillitas esas. O si no la lavan frecuentemente, porque hay que también echarle una limpiadita al agua que usted está usando en esa alberca, en ese lugar donde usted... acumulado. O puede, hace mucho tiempo se utilizaban pescaditos alevinos, ¿se acuerda? Los alevinos. Ay, lo que pasa es que a mí nunca me gustó. Y yo me acuerdo que la abuela utilizaba eso, pero no me gustaba el olor que tomaba el agua. No, pero es que no le va a meter usted un pescado. Son alevinos que no crecen más de eso y le mete cualquier 4 o 5. Ellos se encargan de comerse todos los huevitos. Cuando saque así el agua, sale el pescadito ahí. No, déjeme. Ah, pero es que usted tiene, ¿cuáles albercas? Quiso acordar otra vez del profesor. Tiene la alberca apartamentera chiquitica. No, yo sí, lo digo era... No, porque era que anteriormente hacían unas albercas. En mi casa hubo esa alberca grande, pero es que ya para qué, si ya pues, la lavadora, ya la alberca, pues para qué eso tan grande. Antes porque si nos tocaba lavar a mano. Óigame, eso me decían anoche. Antes de irnos, ayer nos estaban mostrando gente de una zona de la Dorada Caldas, que me dijeron, óigame, ¿será que con ustedes podemos hacer este llamado de atención? Y claro, sí señor, cuéntenos. Nos mandaron un video, no sé si está, de una caja eléctrica sin tapa. Allá en la Ciudadela. Exacto, sin tapa, cables pelados. Y esta mañana yo escuchaba funcionarios de la empresa de energía, creo que era, hablando, pero no tocaban el tema. Entonces, el llamado de atención... Para papás, cuidado con los niños, y para estas empresas que se encargan de velar por el mantenimiento de estas redes eléctricas, mucho cuidado porque están avisando de una posible tragedia donde algún niño inquieto vaya y meta mano allí. Entonces, no sé si de pronto tenemos por allá la carrerita, el video de este elemento que puede ser de alta peligrosidad. Caja de distribución de energía. Imagínese usted. Entonces, este elemento puede ser peligroso para cualquier y para cualquier persona. Yo no me explico entonces, cómo pusieron eso a la altura de un niño. Sí, generalmente esto queda alto, queda inalcanzable. Entonces, más que un llamado de atención es el cuidado que debemos tener y a estas empresas, pues obviamente el tener más orden con lo que está pasando allí. Puede ser que la tapa se la hayan robado los delincuentes y quedar expuesto esto. No sabemos, desconocemos, pero la denuncia ya la hizo la ciudadanía. Pero si lo van a poner a esa altura porque pronto así tenía que ir, tienen que ponerle mucha seguridad a esto porque además está en una zona, en todas partes hay niños, pero está en una zona donde niños proliferan. Entonces, si ya la gente, si ya el ciudadano de a pie hizo la denuncia, a eso hay que prestarle atención. Vea la imagen. Mire nada más la imagen, Javier, para que usted se dé cuenta. No, como dijo una novia que te venía, a mí también ya me llegó. Entonces, ¿la nota? ¿La denuncia? Entonces, sí, claro, la denuncia está, entonces lo ponemos en consideración de las autoridades a las que les corresponda y a los funcionarios que les corresponda el velar porque esto... Mire la altura. No, tiene como tendrá 50 70 centímetros. Tendrá como máximo 70 centímetros. Entonces, el llamado de atención porque cualquier menor de edad puede... llegar y podría estar teniendo consecuencias lamentables. Entonces, el llamado de atención para quien corresponda, ¿cierto? Si esto le pertenece al alumbrado público, si le pertenece a la Central Hidroeléctrica de Caldas o a quien corresponda, el llamado de atención ya está, la ciudadanía se está quejando y cuando se quejan es por algo. Con esta nos despedimos, señores, deseándoles que tengan un espectacular jueves. Ya Javier está que sale a cumplir sus compromisos del día de hoy. Más adelante nos va a indicar quién es el invitado para hoy. No, más adelante estaremos conociendo quién será el invitado. Estoy leyendo el mensaje de Raúl Santi. ¿Qué dice?
Dice así: comparto contigo mi nueva balada pop producida en Miami, lo más alto profesionalmente que he alcanzado a hacer hasta hoy. Ingenieros, músicos y arreglistas internacionales, voy con todo. Gracias por tu apoyo, autor Raúl Santi, título para que insistir, y aquí me la envía. Oiga, ¿y por qué abajo dice Neki? ¿Neki? Neki. No, ojalá. Ojalá. Es que Javier le transfirió a Neki por el cumpleaños. Óigala. Después. Después. Señores, a todos y a todas, felicidades. Hoy es jueves, no se pierda a las 10 de la mañana la Santa Misa, a las 12 del día nuestro a las 12 del día nuestro noticiero Visión Dorada de Noticias, a las 5 de la tarde Hablando Claro con Javier, a las 6:30 nuestra edición central y luego nuestra maratón de películas. Y mañana viernes de chistes, porque yo digo que lo cayó, cargado. Lo cayó. Es que por fin el cada rato me calla. Yo así quieto en primera. Así quedo yo cada rato. Que me manda. ¿Qué tal? Felicidades. Vámonos. Chao. Manito arriba, muchachos. Se les quiere un montonazo. Feliz jueves. Como reinas.